estamos con la continuación, vamos a incorporar este color y después sería una vuelta de terracota y una vuelta del color rosado pálido o palo rosa. Ya en esta vuelta, en la vuelta 23, trabajamos 32 puntos pequeños, ¿ya? De color terracota, ¿ya? Vamos a trabajar entonces ahora con incorporando este color. Ya nos queda poquito nuestra muñeca. Es súper fácil de hacer, rápida. Igual les voy a dejar los puntos escritos por si tienen alguna duda. Llamen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Aquí cerramos con un punto deslizado y una cadeneta para aumentar la fila. ¿Ya? Ahora vamos a cambiar, en esta vuelta, cambiamos el color. ¿Ya? Aquí vamos a hacer en la fila 24 vamos a hacer alrededor de 14 puntos pequeños y una disminución, esto por dos veces, ¿ya? Es opcional si quieren hacerlo en blue o no. Esto en realidad no se va a notar porque es una chaquetita, pero si quieren hacerlo en blue, también puede ser opcional. Al revés, está, vamos acá. Ahí sí, ya, vamos a trabajar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14. Aquí, acá tenemos 14 puntos pequeños. Ahora vamos a hacer una disminución. Y ahora lo que queda de fila son 14 puntos pequeños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
dos puntos que nos quedan ahí es una disminución. Una disminución acá. Hacemos la disminución. Un punto de lisado, una cadeneta para subir de fila. Ya, ahora cambiamos el color. Ahora en la vuelta siguiente, este color. Ya, en esta vuelta está en la vuelta, o sea, en la vuelta o la fila 25. Aquí un total de 30 puntos pequeños. Ya, con terracota. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cerramos con un punto de lisado en la fila con una cadeneta para subir la fila. Y ahora cambiamos de color. En esta vuelta es este color. Esta es la vuelta o fila 26. Aquí trabajaremos 13 punto pequeño y una disminución, ¿ya? Por dos vueltas. Entonces sería el color siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Acá estamos en la vuelta número, o sea, en la vuelta número 26 tenemos 13 y ahora vamos a hacer una disminución. Una disminución. ¿Ya? Esta. Ahí está. Una disminución. Ahora en las que siguen son 13 punto pequeño y una disminución. Nos vemos cuando termine. Ya hemos terminado nuestra vuelta número 26. Cerramos con un punto deslizado y una cadeneta para aumentar las filas. ¿Ya? Ahora vamos en la vuelta número 27. En esta vuelta son alrededor de 28 puntos pequeños. ¿Ya? Lo hacemos con este color. Ocho, nueve.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Veintiocho. No sé qué onda, toqué una hebra que... Ahí está. Veintiocho. Aquí cerramos con un punto deslizado. Una cadeneta para el aumento de las filas. Ahora cambiamos a este color, ahora toca este, y en la fila número 28 trabajaremos alrededor de 12 puntos pequeños y una disminución por 2 vueltas. Disminución. Y ahora lo que sigue acá son 12 puntos pequeños y una disminución. Después cerramos con un punto deslizado y una cadeneta para subir de fila. Lo espero cuando terminemos. Hemos terminado nuestra vuelta. Ahora viene la vuelta número 29, más o menos un 26 punto pequeño de color terracota. Cuando la termine, volvemos de nuevo. Hemos terminado nuestra ronda 29. Alrededor de 26 punto pequeño. Ahora vamos a trabajar con este color en la fila número 30. Vamos a trabajar 11 puntos pequeños y una disminución por 2 veces. Después cerramos con un punto deslizado, una cadeneta para subir de fila. Nos vemos cuando termine. Bueno, hemos terminado nuestra ronda número 30. En la fila de la vuelta número 30 hicimos alrededor 24 puntos pequeños y nos queda así. Ahora trabajaremos con este color en la fila número 31. No hay disminuciones, trabajaremos alrededor de 24 puntos pequeños. Cuando termine la fila, nos volvemos. Hemos terminado nuestra vuelta número 31. Ahora pasaremos a nuestra vuelta número 32 en color rosa. En esta vuelta trabajaremos 10 puntos pequeños y una disminución por 2 veces. Y cuando termine la vuelta, le hablo. Más o menos son 22 puntos. En total son 22 puntos. Hemos terminado nuestra vuelta número 32. Ya, así nos va quedando nuestro cuerpo. Ahora vamos a rellenar. Vamos a cortar la hebra terracota
la rosa. Ahora vamos a rellenar. Rellenando. Aquí rellenamos. Y más o menos nos queda así nuestro cuerpo. Ahora vamos a completar esta fila con amarillo para que nos quede el calcetín igual que esta tropez. Acá vamos a trabajar en la hebra en blo. No sé si se acuerdan que aquí alcanzan a apreciar estas hebras. En esta hebra vamos a trabajar todo el contorno de esa hebra. Todo el contorno, en todo ese contorno en globo, vamos a hacer punto pequeño. ¿Ya? Voy a mostrar uno, dos, tres. En total son 15 puntos pequeños. Ahora cerramos con un punto deslizado y finalizamos con este pie. Un nudo, y vamos a perder la hebra. Ahora vamos una vuelta en la fila número 33. Vamos a trabajar 22 puntos pequeños de color piel de este color. ¿Ya? Para unir el cuello. Esto lo vamos a trabajar en blo, eso quiere decir por la hebra trasera. Vamos a dejar acá. Este es en beige, un color color que ustedes ocupen de piel. Ya, vamos a hacer los 22. Uno, por la hebra hacia adentro. Tres,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, justo donde está aquí, vamos a hacer la vuelta número 22. Después cerramos con un punto deslizado y dejamos una hebra larga para coser la cabeza. ¿Ya? Más o menos 40 centímetros. Hermosa muñeca. Ahora voy a coser y les muestro cómo queda.